todavía estoy pensando en lo afortunado que fuiste al no tener que traer todo ese ganado. Ojalá no vea en la vida otra res. Sí, ¿tragaste tierra? Que si tragué, todavía puedo saborearla. Enjuégate la boca, anda. Gracias, aunque preferiría algo mejor. ¿Por qué tardará, papá? Es mucho dinero. Sí, todo por reses. Ellas no se quejan, y nosotros tampoco. Yo solo me quejo del polvo que tragué. Bien, aquí está. $10,000 de la Wells Fargo y compañía, y ya lo endosé, chicos. ¿No es arriesgado eso? Ahora puede cambiarlo cualquiera. Tal vez, pero debo pagar los impuestos antes de las 12 del sábado e ir al rancho de Selger antes de que acaben de vender esas magníficas novillas que les quedan. ¿Y tú a quién piensas enviar a Genoa? Pues, Adam, tú sabes qué es lo que hay que hacer, así que... Acepto. Es mejor cabalgar hasta Genoa que llevar ganado por esas montañas. Debíamos echarlo a suertes, ¿no te parece? Ya está resuelto. Adam, creo que debes irte enseguida. Sí, un buen lugar, ¿eh? Óyeme bien, debes llegar a Genoa en día y medio, no más. Hasta dentro de 4 días. Sal pronto. Parece que es algo importante, Jeff. Lo es. Dos hombres se fugaron. ¿Escaparon 2 presos? Esta mañana, temprano. Debes telegrafiar a todos los comisarios y alguaciles vecinos. Que organicen patrullas. Lo haré, Jeff. Ya aparecerán. Siempre caen. Pero estos dos son de temer. 2 criminales, Johnny. Nunca se romperá. Ojalá sea este el sitio. No puedo seguir arrastrando la cadena. Oh, sí, aquí es. No. En cuanto Brubaker llegue con los caballos... Ojalá traiga el cortafrío para partir las claro cadenas. Claro que lo traerá, ya verá. Confías demasiado en ese asqueroso guardia del presidio. No olvidemos que sin su apoyo no hubiéramos escapado. Él hizo desviar a los que nos seguían. Vendrá pronto, ya lo verás. Tal vez venga. Descuida, vendrá a buscar su dinero. Vaya, veo que pudieron llegar hasta aquí. Claro que sí. ¿Y los caballos? Y el cortafrío para las cadenas. Arriesgué mucho habiéndolos ayudado a escapar. No pienso correr otros riesgos. ¿No quieres correr riesgos, Brubaker? No más. A ver, Trace. Págame ya. No tengo dinero con qué pagarte. ¿Dónde están los $5,000 que escondieron? Es cierto. No tenemos otro remedio, ¿no, Poindexter? No.
quieres o no. ¿Pero dónde está? Pues aquí, Brubaker. Qué estúpido fuiste, guardia. Creyó nuestro cuento, Trace. No me matarás, ¿verdad, Trace? Quítale la ropa enseguida. Les ayudé a escapar de la prisión. ¿Verdad que sí? Si quieres, vuelve ahora al presidio y explícale al alcaide todo, ¿eh? Haz lo que te digo, no lo contarás. Si tú usas su ropa, yo no tengo que ponerme. Hay un pueblo llamado Bowlex a pocos kilómetros. Allí te conseguiré ropa, ¿eh? ¿Qué pasa, alguacil? ¿Por qué motivo esperamos aún? Ya es hora de marcharnos, ¿no le parece? Esperamos a Henry Neighbors. Y a Billy McCord. Si no le dejo venir, renunciará a su trabajo. Pero esto de dejar mi establo solo no me gusta. Oiga, Towson, yo no le obligo a ir si no quiere. Es verdad que no hay mucha gente, pero... Yo iré. Pero me canso de salir en patrullas sin resultado alguno. No te quejes más. Yo sí que pierdo una buena cantidad de dinero cerrando la sala de juego. Y estoy seguro también de que volveremos solos aquí. Cumplo la orden que me dieron de salir con un grupo. ¡Yaja! ¡Ayuda! Vamos a buscarlos. Estoy loco por agarrar a esos presidiarios. ¡Yaja! Guarda ese revólver antes de que te lo quite, McCord. Estos chicos de ahora. Tranquilícense mientras llega Henry Neighbors. ¿Acabaste de limpiar los pesebres? Sí. ¿Les pusiste pienso? Sí, tienen suficiente ya. Algo así, Lande, deme la placa. Sí, te daré tu placa contra mi voluntad, mejor. Ahí llega el viejo ese. Henry. ¿Llevas tus chanclas por si llueve? Recuerda que pescaste un resfriado la última vez que saliste. Las tengo, Marta. ¿Y pañuelo? Sí. Alguacil, ¿cree que ella querría venir? Sí. Descuida, Marta. ¡Ey, dese prisa, viejo! ¡Esos prófugos no van a esperarnos! Lamento haberle llamado otra vez, Henry. Está bien. Déjame hacerlo a mí. Tú te pincharías y te llenarías de sangre la camisa limpia. Gracias, Marta. No les haré esperar ya más. Bueno, a ver si acabamos de irnos. Te puse guantes en la alforja, Henry. Gracias, hasta pronto. Adiós, Henry. Henry, no me preocupa que encuentres a los prófugos, pero no te caigas del caballo. No tengas miedo. Adiós, Marta. Adiós, Henry. Te aguantaré la brida mientras montas. Está bien, gracias. Gracias, Marta. Vamos, vamos. Adiós, Henry. Adiós. ¡Vamos! Caballo, hay que dejarle descansar un poco. Oye, Trace, con estas cadenas no debemos detenernos. Habrá patrullas buscándonos por todo esto. ¿Buscándonos? Pues claro. O no lo harás, ¿verdad que no? ¿Cómo después de fugarnos juntos ahora? Aquí nos separaremos. Quiero ir más ligero. Y el caballo no puede con ambos. No lo harás, ¿no? Camina hacia allá como 3 metros. Anda.
¿Ya basta? Sí, toma. El rifle es tuyo. Si te ves en apuros, podrás usarlo. Buena suerte, Poindexter. ¡Trace! ¡Espera! Desmonte enseguida del caballo. Ya me oyó, desmonte. Quítese el cinturón del revólver. Tírelo frente a usted. Ahora quítese la ropa. Ya me oyó. Igual que su esposa. Bueno, quizá estemos perdiendo el tiempo. Es posible que no vengan por aquí. Tal vez no, pero hay que intentarlo. Quizá vengan, sí. Guarda el revólver. Oye, una cosa, alguacil. Yo creo que... agarraré mi primer prófugo. ¡Guárdalo! Sí, señor. ¿Qué le parece, Henry? ¿Podrá seguir unos kilómetros más? Sí, claro. No se preocupe por mí. Bien, vamos, ¿eh? Hey!
¿Qué le ocurre? No me pegue más, por favor, no me pegue más. No, por favor, no me pegue más, por favor. No. Vamos, tranquilícese usted. No me pegue. No le voy a pegar. Deje que le vea la cabeza. No me pegue, no. Oh, no parece nada grave. A ver si puede caminar hasta la cama. Sí, iré, claro. Usted no me va a pegar, ¿verdad? No, vamos, por favor. Pronto se sentirá bien. Siéntese ahí, ¿quiere? Aquí tiene. Esto le hará sentirse mucho mejor. ¿Cuántos huyeron de la prisión? Oh, si lo dice por la ropa, no es mía. Viene usted buscando a su amigo. Se fue ya de aquí. Aquella es su cadena. Se la quité. Él me obligó. ¿Se fue hace mucho? No, hace solo poco rato. Oiga, me llamo Adam Cartwright. Ese de los Cartwright de la Ponderosa. Pero si yo conozco a tu padre. Muchacho, ¿por qué estás vestido así? Trato de explicarle que el tipo que le atacó a usted antes me quitó la ropa y el caballo y necesito darme prisa y atraparlo pronto. Necesito un caballo y alguna ropa también. ¿Tiene usted un revólver? Ese hombre es un asesino y tú quieres perseguirlo. Es que yo llevo un giro bancario en mi silla por $10,000 y necesito recobrarlo, ¿comprende? Bueno, ropa no tengo ninguna que te sirva, pero el caballo y el revólver te los daré. Eso es, sí, ese tipo no se llevó el revólver, porque aquí está, no lo encontró, así que tómalo. Oiga, quizá usted pueda ir al pueblo más cercano y avisarle al alguacil. Es buena idea, hijo. No te preocupes, que yo llegaré. El golpe en la cabeza no ha afectado a un viejo fuerte como yo. Bien. Y ahora te ensillaré el caballo para que te vayas. Me ha dado usted un gran susto, pero sí es uno de los guardias de la prisión. Le llevó un caballo ahora a ese, ¿no? No se preocupe, se lo devolveré. El caballo se lo di yo, guardia. ¿Él no lo robó? ¿Le dio el caballo? Sí, porque uno de los prófugos le obligó a darle el suyo al venir hacia aquí. Y también a cambiar de ropa con él. El prófugo vino antes y me hizo quitarle la cadena y me pegó en la cabeza. Aquí, mire. ¿Ese otro quién es, viejo? Adam Cartwright. Conozco a toda su familia. Y Adam se fue detrás del prófugo para recobrar su caballo y la silla. Tiene que hallarlo. ¿Tiene que hallarlo? ¿Por qué? Porque hay un giro bancario escondido en la silla del caballo. Un giro bancario. ¿De mucho valor? ¿Sabe por cuánto? Dígalo, ¿sabe? Sí, recuerdo que él lo dijo, sí, por $10,000. Yo voy al pueblo ahora a pedir ayuda. Mm-mm. ¿Qué
Entre en la casa, viejo. Vamos. Este sol nos habremos asado en 2 horas. ¡Estúpido! ¿Pero qué te pasa? Sí, hace mucho calor. Por eso los prófugos no vendrán por así. ¿Qué le pasa? ¿No le gusta mi café? Vaya, quizá debemos traer a Marta. Ella se lo podría hacer a su gusto. ¿Ella le pone los calcetines? Si es así como tú lo haces, debimos traer a Marta. No hay peligro alguno. Siempre organizamos patrullas y no encontramos a nadie. Yo espero que hoy sea diferente. Tú esperas que hoy sea diferente. Pues yo apuesto cualquier cosa que no ganaremos nada porque ya otra patrulla los habrá atrapado en la frontera. ¡Hay que seguir! ¿Por qué? Estoy perdiendo dinero en mi negocio. ¿Negocio? ¿Negocio es lo que llama a su posilga? Cierra la boca y no me molestes, mozo de cuadra. Le haré tragar. Eso que ha dicho, se lo haré tragar. Macor, guarda ese revólver. ¿Es que no me has oído? ¿Usted lo vio, alguacil? Nunca más volveré a salir en patrulla con usted. ¡Cállese! ¡Cállense todos y dejen ya el mal humor! Tenemos suficiente sin ponernos a pelear. Y tú, Macor, si vuelves a sacar ese revólver sin motivo, te lo quitaré. Apaguen ese fuego. Y vámonos ya. Vaya, parece que vamos a tener suerte. Cállate la boca y estate quieto. El disparo vino de allí. Bebamos un poco de agua, alguacil. Tengo la boca seca. También yo. Vamos. Adelante. Vamos. Le voy a matar de todos modos. ¡No se esconda!
¡Suelta el revólver! Aquí lo tiene. Ahí está su prófugo. Él me asaltó más allá en el camino y me hizo cambiar de ropa con él. Quítese el cinturón. Usted no entiende. Él se escapó de su prisión y hace un rato me atacó. Quítese el cinturón y vuélvase. Usted está cometiendo un error. Yo soy Adam Cartwright. ¿Por qué me detiene? Camine hacia ese árbol. Escucha, McCall, te quedas aquí quieto. ¿Dónde es usted, alguacil? Soy Hill de Bowlegs. Busco a los prófugos. Veo que usted se me adelantó. Soy Brubaker, de la prisión territorial. ¿Quién es este? Elmer Trace. Eso no es cierto, alguacil. Yo soy Adam Cartwright. ¡Cállese! Yo lo vigilaré, alguacil. Créame usted, yo no soy un presidente. ¡Cállese la boca! Quiero aclarar esto ahora mismo. No soy Elmer... ¡Cierre la boca! ¡Ande! ¡Pégueme! Que yo le liquidaré, ¿oye? Macón, tranquilízate. Pero si es tan solo un presidiario y ha matado a ese hombre. ¿Qué quiere, que le estreche la mano? Quédate tranquilo. Ya oiremos lo que tiene que decir. Dicen que Elmer Trace es un tipo peligroso. ¿Sabe a quién mató ahora? No lo sé. A su amigo. ¿Ese hombre era su amigo? Probablemente asaltaron a algún infeliz y luego pelearon respecto a quién tomaría sus ropas o su caballo. Alguacil, ¿no debíamos registrar al preso o hacer algo? Sí, ahora le registraremos. Tome usted. Sí. Es terrible, terrible. Robar y matar. ¿Le gusta ser lo que es? ¿Ser qué? Trabajar en la prisión y custodiar presos. Debe ser interesante. Sí, claro que sí. Es interesante. Sobre todo cuando un preso que no tiene cerebro para pensar se fuga y hay que salir a buscarle. Hay que tener mucho cuidado. Sí, es interesante. Sí, van a juzgar a este y... le ahorcarán, ¿verá? ¿De veras? ¿Con jueces y jurado y todo eso?
Regístrelo bien, alguacil. Estos prófugos siempre llevan cuchillos o algún arma. Este no lleva nada. Quiero preguntarle algo. Ya sabemos lo que va a contestar. ¿De dónde sacó el revólver? Un viejo me lo prestó ahí cerca, vive. A ver, ¿quién es él? No lo sé. Le prestó un revólver y no lo conocí. Deberé contarle toda la historia, aunque no me va a creer. No le creeremos nada de lo que diga. A ver, la verdad, ¿cómo lo consiguió? ¡Hey! Apuesto a que nadie es igual de ligero que yo. Ajá. Sí, eres muy rápido con eso. Yo practico todo el tiempo. ¿Y qué haces cuando no practicas? Yo limpio y atiendo un establo también. Oh. Es una lástima. Pierdes tu tiempo así. Yo quiero ser un comisario. Un comisario. Solo esa es mi ambición. ¿Ya terminó con él? ¿Lo registró? Sí, no lleva armas. Hills quiere que lo atemos a su caballo. Lleva buena ropa, ¿eh? Seguramente mató a alguien para quitársela. Criminal maldito. ¿Cree que puedan ahorcarle por esta muerte? No creo. Solo irá preso unos 5 años. Pero eso es muy poco tiempo, ¿eh? Si tiene quien lo defienda. Nosotros no deberíamos dejar que fuera así. Podríamos hacer algo. Lo mismo opino yo. Sí. Alguacil, le digo que no soy un presidiario. Cállese, que ya ha hablado usted lo suficiente. Apuesto a que usted ha hecho esto antes. Acabemos de una vez. Ah, no, McCord, eso no lo toleraré. Nadie le consultó. Lo haremos aunque se oponga. No quiero oírte decir nada más, ya lo sabes. A este hay que matarlo. Y atarlo al caballo. Igual que al otro. Es verdad. Vamos. Quieto. Si alguien se atreve a tocarlo, le va a pesar. Se merece que le ahorquen enseguida. ¿Qué clase de guardia penal es usted? Él sabe que no lo ahorcarán. Que quizás saldrá libre o solo irá preso. Eso lo decidirá el jurado, no nosotros. Si me dejan, les probaré quién soy. Sí, llévenme a Genoa. Allí les voy a probar quién soy, verán. Es mejor ahorcarlo. No quiero irte más, cállate. Dame la soga, McCord. Él solo está buscando una ocasión de huir. Y la encontrará de seguro si le llevamos ahora a Genoa. Es cierto. ¿Por qué no le escuchan? Oiga, alguacil, hay otro modo. El viejo que me dio el revólver vive a pocos kilómetros de aquí. Llévenme allí, él me conoce. ¿Quiere hacerlo? ¿Quieren tenerlo en sus conciencias? Pues yo no. Está bien, le daremos esa oportunidad. Monten a caballo y vámonos. Thank you.
¿De veras te gustaría ser un agente de la ley? Sí, de veras. Con una placa no se reirían más de mí. ¿Quiénes? Todo el mundo se ríe de mí, todo el pueblo. Sí, yo lo sé. Yo les voy... Tranquilízate. Yo también quiero ahorcar al tipo este ahora. Si tú me ayudas, yo te ayudaré. ¿Hay alguien ahí? ¡Salga! Soy el alguacil de Bowlegs y quiero hablarle. Vigílenlo. Lo mató usted. Está muerto. Entren a verlo. Usted no. Cartwright. Usted es Trace, ¿eh? Oiga lo que le ocurrirá. Ellos le van a ahorcar, no creerán lo que les diga. No, el alguacil no va a impedirlo. Si usted me da el giro, puedo salvarlo, ¿sabe? Yo no arriesgo nada. Esto acabó de convencerme. Y propongo que le ahorquemos ahora. Lo que yo les dije todo el tiempo. Hemos debido hacerle caso a McCall. ¿Aún hay tiempo? ¿Usted se opone, Henry? Conmigo no cuenten. Me opongo, igual que Hills. Hills, venga aquí. Si trata de impedirlo, haré que le destituyan. No me amenace, Townsend. No pienso permitírselo. Pues en ese caso es mejor que se vaya de paseo mientras lo hacemos. Quítese el cinturón y échelo al suelo. Lo merecía, ¿verdad? Ahora nadie nos lo impedirá. Decídase usted. Si varía de opinión, avísemelo. ¡Quietos! ¡Quietos o disparo! No van a ahorcarlo, no lo harán. No toque ese revólver y ayúdeme o le disparo también. Yo no sé qué hacer ahora, pero el alguacil sabrá cuando recobre el conocimiento. Entre enseguida en la cabaña. ¡Dese prisa! Les juro que si se me acercan, dispararé. Tranquilo, tranquilo. Aguarda y verás. Quietos todos ahí, ¿oyen? No hablo en broma. Quietos ahí o disparo. Aguarda un... Ahora. ¡Abran!
Atiéndalo. Le agradezco mucho lo que hizo Henry. Ha sido una sorpresa. Aguante el pañuelo contra la herida y dejará de sangrar pronto. Le llevaré al médico en cuanto salgamos de este lío. ¿Por qué no me enseñó antes este giro? Sospechaba que el guardia era Trace. Si le hubiera dado el giro, él nos hubiera matado. ¿Cómo sabía Trace que usted lo tenía? Me imaginé que el viejo se lo diría antes de que lo matara. Señor Neighbors, ¿cómo está? Débil. La sangre que perdió. Me está doliendo mucho. ¿Quiere usted vigilar esta ventana? Sí, lo haré. Nosotros atenderemos la puerta. Eso es. Skidmore. La ventana trasera. Alguien trata de entrar por detrás. Neighbors está ahí y me disparó. Bien. Mientras crean que vigilamos esa ventana, no tratarán de huir por ella. Usaremos la carreta ahora. ¿La carreta? Nos vendrá bien para abrir la puerta. ¡Hey, McCall! ¡Ven aquí! ¡Quiero hablarte! Háblale desde aquí. Entreténlo para que no salga. ¿Qué quieres, Hill? Estás cometiendo un gran error. Hago lo que debo hacer. Este hombre es Adam Cartwright. No harán caso. ¡Puedo probarlo! Levanten el palo. El que se hace pasar por guardia penal es Elmer Trace. ¡Eso no es cierto! ¡Seguro que está apuntándole al estúpido alguacil nuestro! Así, McCord, sigue hablándole. ¡Hey, Hill! ¡Hill, dígale a Neighbors! ¡Que si yo hubiera querido, le hubiera matado! Ven aquí, McCord. ¡Hey, Hill! ¡Ahora verá lo que es bueno! Empújala por detrás. Ayudará en nada, McCord. Mataré al primero que entre por ella. Entrar. Ah, creía que iba a poder salvarse, ¿no? Vamos, afuera. Usted también. ¿Qué
Bien, McCord, ven aquí. Townsend, Skidmore, suelten las armas. ¡Vamos! Voy a tener $10,000, chico. Cartwright tiene un giro bancario de ese valor. Nos lo repartiremos mitad y mitad. ¿No te gusta? No comprendo. ¡Estúpido! Váyase allí, alguacil. Ahora, Cartwright. Sé que no quiere mucho a este muchacho. Pero si no me da ese giro ahora, mataré a este futuro comisario. Suelte al chico, Trace. Le daré el giro. Que era un guardia penal. Fui muy bruto. No fuiste tú solo. Todos se equivocaron. Todos. Y no se preocupen, que nunca más saldrán de patrulla conmigo. Tienen que estarle agradecidos a Henry Nabors. Móntenlo en su caballo y llévenlo al médico. Yo lo ayudaré. Venga, señor Nabors. Y llévense a este. Hace años que conozco a estos hombres. Y ahora es cuando sé quién es el verdadero valiente. Sí. Ojalá nos veamos otra vez. Será un placer, alguacil. This has been a color presentation of the...